Y hola, muy buenas a todos, chavales, otra vez por Iori os comenta un gameplay del Call of Duty Ghosts. Y empezamos arrastrándonos por el suelo y pegando un tiro a este, despejando ahí y salpicando toda la sangre en la pared, qué asco. Pero bueno, 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 cuchillazo y vaya locura de gameplay, cómo empezamos, muy bien. Pero bueno, hola, chavales, voy a hablaros acerca de, bueno, más que hablaros acerca de cosas, es un gameplay bastante divertido en el que van a pasar cosas bastante desagradables para mí. En el que, por cierto, bueno, como veis, ya habéis visto la miniatura, estoy intentando conseguir la Kem. Más que conseguirla de racha, estoy intentando conseguirla en el paquete, ¿no? Porque todo el mundo sabe que este mapa se llama Strike Zone. En inglés el ataque que se llama Chem Strike. Y es, por cierto, se llama así simplemente, pues porque en el paquete de ayuda te puede tocar la KM. Y es un arma que toca muchas veces. O sea, es la bomba nuclear que toca muchas veces. Y como sabéis todos, pues mata al equipo entero. Y aparte en este mapa tiene algo interesante, que es que cambia por completo el mapa. Entonces yo, mi objetivo era ir a por la KM. Entonces yo llevaba, bueno, fijaos el chucho, este estaba aquí esperando y justo me pega un bote en el cuello. Yo estaba intentando conseguir la KM, como os he dicho, y por lo tanto estaba buscando a quién tenía el maletín. Porque es que esto lo puede tener un compañero tuyo y lo pillas ya de casualidad, o lo puede tener algún enemigo. Entonces bueno, yo mientras iba avanzando con mis rachas de asalto, poco a poco iba matando y os he puesto pues las partes más interesantes y sobre todo las partes que más importan. Y si no me equivoco, llego a sacarme tres veces el paquete de ayuda. O sea, la verdad es que ya de por sí conseguir tres veces... bueno, tres veces el maletín y tres veces con completar la misión del maletín sin que te mate ni nada. La verdad es que es bastante chungo. Bueno, aquí el primer intento de maletín va y me ataca un perro asqueroso. Y luego va mi perro, empiezan a hacer una pelea de perros. Como sabéis que hay peleas de perros, pero me lo mataron a mi perro porque vino un enemigo. Pero bueno, consigo sacarme tres veces el maletín y completar las misiones. Y como veis, el título es a la tercera bala vencida. ¿Vosotros creéis que conseguiré la KM? ¿Sí? ¿No? Bueno, solamente tenéis que esperar un poquito más y lo veréis. Ya os recomiendo que os quedéis hasta el final porque es bastante divertido el gameplay. Y aquí, bueno, me quedaba aquí un poquito y digo, bueno, ya he conseguido al final la primera misión, que si no me equivoco era matando a dos estando agachado. Entonces digo, una vez que ya tengo el paquete, voy a ver dónde lo tiro sin que venga ningún enemigo y me pueda pillar. Entonces digo, bueno, madre mía, aquí empieza el primero que ya se sube al camión desde el tejado y nos puede fastidiar bastante. Digo, bueno, voy a controlar a ver si un poco por aquí viene algún personaje. Fijaos, ahí había otro. Digo, venga, ya está. Vamos a nuestra banderita, vamos a tirar esto. Y bueno, como ya os he dicho, si a la tercera va la vencida, la primera y la segunda no. Y eso es simplemente pues porque esto es bastante... Bueno, fijaos, aquí viene uno y me intenta matar. Se cazan a mi compañero y mi perro ya por si acaso iba a matar. Tiramos mi primera caja y al final viene un chucho y me toca el ataque Trinity o algo así se llama. El bombardeo Trinity y es una auténtica mierda para mí. O sea, no os voy a engañar, yo no sé manejarlo y menos en este mapa. Sabéis que es una racha pues en el que caen tres misiles. Bueno, puede caer uno, pero vosotros decidís que caen tres. Entonces cuando estéis preparados simplemente le dais al misil Trinity y le dais una vez, el misil se deja caer un misil y mira, fijaos, aquí lo vais a ver. Yo empiezo desde aquí el cielo y te digo, mira, pum, le hago un tiro ahí, tiro uno, pum, tiro otro ahí, o venga, vamos a por el tercero, le pones turbo y al final no mato nada porque di fuera de una, detrás de una valla. Y por lo tanto al dar detrás de la valla pues no conseguí matar a ningún enemigo, la verdad bastante patético. Pero bueno, yo iba en busca de mi siguiente maletín y por cierto, es que la verdad es que yo no sé qué pasa, que yo por ejemplo, bueno, ya... Digo, bueno, a la primera no, pues vamos a ver si a la segunda. Y yo lo que me encontró muchas veces es que, bueno, fijas aquí, tenía la misión de matar a uno tumbado, por eso me quedé ahí, no me llaméis campero, ¿vale? Simplemente para completar la misión y ya tengo mi paquete de ayuda. Y digo, venga, ahora tiene que salir, porque muchas veces yo jugando he conseguido el paquete de ayuda una vez. No me ha salido, un enemigo ha conseguido el paquete de ayuda y le ha salido la KM. Y yo, bueno, vamos a estar de aquí, ya esto va de lujo, tal, vamos a esperar aquí que venga este. Controlando poquito a poco, miramos por ahí arriba, tal, no sé qué, que es nuestro paquete de ayuda y que nos toca. ¡Oh! Y un SMI, que bueno, la verdad es que es bastante... Bueno, sus cuatro balas no las suele fallar nunca, a menos que te lo destruyan. Y digo, bueno, pues lo voy a poner aquí más o menos una zona estratégica, que pueden venir por tres puntos diferentes. Y dije, pues nada, la partida está a punto de terminar, voy a ver si a la tercera bala vencida. Entonces me fui otra vez en busca de mi maletín, que tanto quiero. A ver si por fin me podía tocar la KM, porque yo la verdad es que me parecía bastante desagradable el estar aquí media hora intentando conseguir en un mapa que es propenso a que te saque el ataque KM y que no me toque. Y digo, mira, fijaos, aquí tengo mi maletín, lo voy a pillar bien. Consigo una baja cuerpo a cuerpo y dije, madre mía, cuerpo a cuerpo, esto está bastante chungo. Mientras vaya corriendo hacia un enemigo me van a matar. Entonces fijaos, veo aquí que hay uno, lo mata mi Vulture, voy corriendo para abajo y digo, bueno, por favor que venga alguien aquí pegadito. Le pego un par de tiros y ¡clumba! En todo el pechaco, entonces consigo
consigo mi tercer maletín y yo, venga, 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 ya está, esta es la del Ken, esta es la del Ken, no puede fallar nada. No voy a tumbar que me están disparando y venga, vamos a tirarlo para afuera, que la partida está a punto de terminar. Así que bueno, vamos a, como ya tenemos por detrás, digo, voy a controlar por aquí un poquito a ver si viene algún enemigo. Fijas, aquí venía uno, voy, me cargo a otro. La verdad es que me está haciendo la partida, pues, ¿cuántos perros me habéis sacado? Y cae mi paquete de ayuda, es una porquería de cohete Trinity, qué asco, pero mira tú qué asco, por favor. Joder, es que soy un desgraciado, ¿qué pasa aquí? O sea, consigo tres, ya de por sí conseguir tres paquetes de ayuda con el maletín está chungo. Entre encontrar el maletín y completar la misión sin que te maten tres veces ya en una partida, yo creo que es un mito ya, es un logro. Y es que encima, que consigo unas rachas de mierda. O sea, es que no me matan nada. El cohete de Trinity no me ha servido para nada. Me podía haber tocado cualquier cosa, por lo menos la Ken. Pero es que nada, chavales, soy un desgraciado perdido de la cabeza. Y es lo que hay, ya intentaré conseguir otra Ken, tanto paquete de ayuda como por sí, como en... 25 seguidos sin morir. Y fijaos, aquí ya conseguí otra vez el maletín, pero ya imposible. Fijaos, mi super fail, matando una baja saltando. Y digo, venga, voy a ver si vemos el enemigo, pegamos el salto a la bola y nada. El maletín se queda flotando en el aire, yo me matan, sea ridículo total. Y lo vuelvo a conseguir, pero ya nada, ya me vuelven a matar más veces. Así que bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado este gameplay, que consigamos 150 likes, ya que he conseguido 3 maletines y está bastante complicado. Yo podría haberme sacado la KM en un maletín, en una paquete de ayuda, pero no ha sido así. Recordad suscribiros si no lo habéis hecho ya. Si me gusta, por favor, y nada, recomendadme a vuestros amigos y amigas. Y hasta luego, adiós.